Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a una nueva aventura aquí de Resident Evil 2, aquí acompañados de Claire. Y diréis, chico, ¿por qué no tienes hoy el croma puesto? ¿Por qué tienes la webcam normal y corriente? Bueno, porque estoy de vacaciones, estoy en casa de mi madre, me traje el ordenador, pero no me quise traer 50.000 parafernalias, como el croma, como los focos, como todo, porque no sabía si iba a tener demasiado tiempo para grabar o no. Así que bueno, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Dónde narices estoy con mi reloj? Aquí estoy. Y bueno, vamos a continuar la partida por donde la dejamos. Estábamos aquí justamente con Cheryl, que bueno, pues estaba así un poco chunguilla, por lo que se puede apreciar. Y bueno, acabamos guardando la partida. Y si os recordáis, creo que estaba, porque yo desde hace una semana que no juego, o sea, todo lo que habéis visto yo lo tenía guardado. No había conseguido el lanzagranadas. El lanzagranadas estaba en la oficina de los Stars, en la comisaría de Raccoon City. Estaba en uno de los armarios. Y bueno, y pasa hasta el culo de los armarios y ahí me he dejado mi escopeta. Mi escopeta, mejor dicho, mi lanzagranadas. O sea, que muy, pero que muy mal. Fatal, por así decirlo. He intentado volver atrás y tal, pero ni de coña. Ni de coña, ya no me acuerdo realmente. Esta es la parte que menos recuerdo tengo. Por aquí posiblemente me pierdo un poco, porque es la parte que menos me acuerdo del... Creo que primero tenía que venir por el azul o por el rojo. Ahora no, ahora es que no me acuerdo de nada, ¿eh? En serio. De esta parte no me acuerdo nada. Sé que salían unos bichos más fuertes, más jodidos. Y yo sin las lanzagranadas. Vale, una puerta congelada. Vale, aquí es creo que donde se hacía la vacuna, si no creo mal. La caja de control de experimentos de temperatura súper baja. Podría meter el fusible superconductor aquí si tuviera una caja de fusibles. ¿Vas a coger caja de fusibles? Pues sí, voy a coger una caja de fusibles. Venga, va. Si tuviera una caja de fusibles. Tengo una caja de fusibles. ¿Qué me vas a dar? Utilizamos. Vale, y ahora que con esto que conseguimos. Oh. ¿Vas a coger fusible principal? Por supuesto. Por supuesto, y de aquí yo creo que ya nos podremos. Uy, 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 che, y que aquí hay un. Que aquí hay un spray de primeros auxilios. Vamos a pillarlo. Y vámonos de aquí. Y vamos a ver qué otra sala podemos pillar. Porque honestamente estoy perdidísimo. Perdidísimo. No me cansaré de decirlo. Estoy perdido de narices. Vale. La puerta se abre con una tarjeta llave. El póstigo está firmemente sellado en su sitio. Pues por aquí yo creo que ya no tenemos que hacer nada más. Y nos vamos por la parte roja. Vale. Espero que más adelante puedan haber más cajas de estas de Mary Poppins para ir dejando cosas, porque voy a tope de cosas. Vale, este es el póstigo, está sellado. Aquí yo voy muy, muy campechano. Se ha cerrado desde el otro lado. Pensando que no pueden haber enemigos, pero sí que hay enemigos. Creo que aquí había unas plantas horribles. Si no creo mal. Vale, aquí necesitábamos insecticida. De esto me acuerdo que necesitábamos insecticida.
Registro de usuario. Registro de usuario temporal para la sala de experimentos cultural. El nombre de usuario es guest, contraseña ninguna. Vale, guest. Invitado. Y aquí que tenemos. Manual de seguridad del laboratorio. Manual de seguridad del laboratorio. Medidas de seguridad en caso de emergencia. En caso de un escape incontenible del material biológico peligroso, todas las medidas de seguridad serán dirigidas a las instalaciones de transporte subterráneo. En caso de que detectara cualquier anomalidad en la carga en tránsito, todos los materiales serán transportados automáticamente de la zona de carga al tren de alta velocidad designado. En este punto, todos los materiales serán inmediatamente aislados y desechados. En el caso de una emergencia de clase 1, el tren entero será purgado y desechado sin demora. En el caso de que el laboratorio mismo resulte contaminado, la ruta más al norte actualmente utilizada para el transporte hasta la instalación será designada como ruta de escape de emergencia. Esta ruta asegurará el paso hasta el punto de relevo fuera de los límites de la ciudad. Queda terminantemente prohibido relevar cualquier información sobre las investigaciones llevadas a cabo aquí o de la existencia de estas instalaciones. Básicamente, vamos, que pasará de todo. Y aquí lo que necesito es insecticida, que no tengo todavía y que aquí no puedo pillar. De esto me acuerdo, porque esto, el cadáver de un investigador parece que tiró fuel oil por todo el lugar. Amigo, vale, si tiró fuel oil, ¿un mechero necesitaría? Oh, flechas para la ballesta, por supuesto. Voy a intentar hacer una cosa. Voy a volver al... Voy a volver a donde tenía las cositas, donde tengo mi baúl de Mary Poppins, y voy a coger el mechero. No sé si con eso conseguiré algo o no, pero bueno, por probar que no quede nada. Por probar que no quede. ¡La leche! Ni me había dado cuenta. ¡La leche, tío! Guay, estos están más masacrados todavía, ¿eh? Venga, va. ¿Os habéis dado cuenta, no? Todos en un momento. Bueno, uff, y encima estás chunga, ¿eh? Encima estás chunga. Vale, lo primero que quería dejar yo es una cosa de estas. Me voy a llevar este para tomármelo. Esto lo voy a dejar por aquí, porque ahora mismo, esto ahora mismo no sé tampoco para qué lo tenía que hacer servir, o sea, que fuera. Y me iba a coger el mechero, que no me había dado cuenta. El mechero. Mecherito. Vale, me he venido por el camino más largo. Pensaba que iba a hacerlo bien, pero no, lo tengo ahí. Vale, hazlo bien. Hazlo bien, Ryotaro. Tómate una de estas y ya estás bien, ya estás de fábula, ¿ves? Ojalá tomándote dos plantitas estuviera siempre bien. Todos los malos del mundo se curaran con un par de plantas. Jolines, todavía queda uno por aquí. Toma el viento, hombre. Vale, ya salió el charquito de sangre. Yo creo que con el fuego hoy no vamos a hacer nada directamente, ni con mechero ni nada.
Creo que teníamos que tirar algún tipo de insecticida, creo recordar. O sea, de plaguicida o... No, pero por probar que no quede. Por probar que no quede, ¿no creéis? Yo os digo que esta parte será como la más larga, porque es que no me cansé de decirlo. Es que no me acuerdo de nada. Oh, pues mira. Pues mira tú qué bien, mira, no me equivocaba para nada. No me equivocaba para nada. Y aquí a todo esto había algo. La consola pulverización de gas antibow. Y aquí podíamos entrar a la otra. Vale. Muy bien. Muy bien, esto me gusta. Me encanta, no uno. A falta de uno, tengo dos. A falta de uno, tengo dos y voy peligro. Me cago en la leche. Comprobar. Que no quiero combinarlo. Quiero utilizarlo. En serio, si me matarán otra vez. Vale, que no tengo flechas. O sea, fatal, ¿no? ¡Jolines, tío! Pero dos en un momento, ¿eh? En un momento. Dos en un momento. Y creo que encima sigo con precaución. Toma ya. Aquí no hay nada que pueda pillar. Vas a coger tinta. Venga, cógela. Cógela porque... Porque tela, Ryotaro. La planta ha destruido el interior. Vale. De esto no quiero nada. En verdad no quiero las granadas porque... porque no me sirven ahora mismo para nada. Para nada. Y no me digas que aquí solamente he venido para esto. Porque me cabrearía muchísimo, La leche, tío, la leche. La madre que los hizo. La madre que los hizo. Claro, aquí yo creo que ya no puedo hacer nada de nada. Y me la estoy jugando mucho, ¿eh? Me la estoy jugando mucho. Creo que voy a ir a por un par de plantitas más. Bueno, en verdad si hubiera tenido lanzagranadas, me hubieran venido muy bien esas granadas. Pero como no las tenía, pues... poco podemos hacer. Poco podemos hacer, porque... Venga, va. Vámonos aquí. Déjate esto, déjate esto, cógete unos cuantos de estos, esto te lo vuelves a dejar y cógete otro, porque si te desaparecen más leakers de estos, vas a liarla muchísimo. Vas a liarla muchísimo y te quedan solamente 137 balas, ¿eh? Claro, como no has ganado ninguna granada, ni has lanzado nada, pues allá vamos. Vale, por aquí no se utiliza hace bastante tiempo, lo cual tendremos que venir por aquí. O sea, este es el camino, sí o sí. Este es el camino, sí o sí. Vale, aquí yo creo que teníamos que utilizar... ¡Ay, no me digas que he dejado el chisme este! Ahora vuelvo. Bueno, creo que ya estamos aquí. De nuevo he cogido lo que creo que necesito coger, que es esto de aquí exactamente. Había que meter el fusible aquí. Un gran...
gran sistema de interrupción automática que regula toda la potencia en el laboratorio. Vale, entonces ahora tendríamos que irnos al azul, ¿no? Tendríamos que irnos al azul, ¿no? Voy a pulsar. Perfecto, aquí me está diciendo que necesitaba un código. Hay un panel a la izquierda. Lo estoy intentando tocar. Vale, para entrar de presente, dos o más miembros del personal. Iniciado la verificación de huellas dactilares. Vale, esto creo que es para cuando luego llegue León y lo abra. Pues digo, ya está abierto. No, a lo mejor me tengo que ir por el rojo. No sé por qué. Esta parte creo que es para la segunda ronda, cuando lo hagas con León. También tiene que darle. Pues se tiene que hacer con dos personas. Y a ver si era el postigo. Vale, aquí me saltaron unas plantitas. Vale, muertas y espero no estar envenenado. Bien, perfectísimo. Vale, esto es lo que quería yo llegar por aquí. Quería llegar a esta parte. Bueno, ya que pillamos plantas, vamos a pillar las dos. Porque hay que decir que nos vienen muy bien las plantitas. Nos vienen demasiado bien, pero demasiado. Vamos a combinarlas para utilizarlas bien. Combinemos, por supuesto. Y bajemos. Aquí es donde vamos a encontrar un montón de cosas para hacer. Tenemos que hacer la vacuna, tenemos que hacer... No me jodas que aquí hay un leaker, tío. En serio, cómo lo odio, ¿eh? Es que no hay uno, hay dos. No hay uno, hay dos leakers, tío. En serio. Vamos a utilizar la pistola ahora, porque si no... A ver... Le hemos dado, pero el maldito no va a venir. ¿En serio? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay, la leche, tío? ¡Oh, no, tío! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Venga, va, pues voy a volver a hacerlo todo y ahora vengo. Esto me pasa por listo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ya estamos aquí de nuevo, aquí con nuestros amigos los Leakers.
¿Cuántas flechas has necesitado, tío? ¿En serio? Vale, estas que se las ha comido del todo. Y esto ya está bien. Ya no me falta el último. Y si os dais cuenta, ya voy en precaución. La leche. Porque allí he visto plantas. Venga, va. ¡Buah! ¡Qué suerte! Porque encima estos lickers los veo algo distintos, ¿eh? Los veo algo distintos y me mosquea mucho. Me quedan solamente 9 flechas. Espero que no... que no se líe parda. Vamos a coger aquí la otra y vamos a hacer una mezcla de 3. Que la necesitaremos. Que la necesitaremos, pero a lo bestia. Combinar con esto, por supuesto, y combinemos con esto. A ver. Combinar. Ya estamos. Hay una discoteca en el monitor. Dice insert el disco mode verificación para abrir la puerta. Vale, pues no tenemos el disco mode. No tenemos el disco mode. Y eso me cabrea. Y creo que lo vamos a conseguir en breve. No más leakers, por favor. No más leakers. Hay un mapa disponible en el laboratorio, por supuesto. Quiero ver el mapa, por favor. Vale. Y aquí tenemos la parte de arriba. Aquí tenemos solamente una puerta por abrir. Y aquí tenemos algo. Vale, tendremos que venir por esta de aquí y encontrar esto de aquí. A ver si aquí encontramos una llave. Y aquí, si os dais cuenta, teníamos también... Vale. Vámonos de aquí. ¡Hombre! Si aquí tenemos una caja. Una caja. Si tuviera una cinta podría grabar mis avances. Yo creo que los voy a guardar, ¿eh? Yo creo que los voy a guardar porque... porque no me fío ni un pelo de lo que pueda haber ahí dentro. De verdad. No me fío ni un pelo de lo que pueda haber ahí dentro. Venga, guarda, por supuesto. Sala de monitores, vamos a guardar la cinta. Y nos vamos. Y nos vamos de aquí. Vale, no sé por qué de aquí creo que me va a salir otro leaker. Vale, vamos bien por aquí. Una planta roja, pero por ahora creo que no la quiero. Por ahora creo que no la quiero. Si tuviera para combinarla con otra cosa, ya estaría bien. Pero creo que vamos bastante bien de vida. Debería poder abrir esta taquilla. Ya creo que sé cómo la vamos a abrir. Creo que sé cómo la vamos a abrir. Menos mal que no estaba muy lejos. Menos mal que no tenía la caja demasiado lejos. La caja de Mary Poppins. Porque creo que con la taquilla de la armería podría. Si no creo mal. Este episodio, la verdad, se está haciendo algo lento. Creo que lo estoy haciendo algo lentillo, si no creo mal. Pero, como podéis ver, tampoco es que... Esta, llave de caja de armas. No sé si será esto o no será esto. Pero bueno, yo lo pillo por si acaso. Y que sea lo que Dios quiera. Está haciendo un poco lento porque como no sé bien bien el camino, estoy pegando demasiadas vueltas. Y encima ha faltado que me mataran. Pero bueno. Pero bueno.
Caja de llave de armas, por supuesto. Dime que me vas a dar. ¿Que me vas a dar esto? No, tío. No, 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 no. Que no, no la quiero, no la quiero. No las quiero. Vale, aquí esto me lo voy a cargar con esto y vamos a combinar. Científicos zombies. Venga, otro muerto más. Pues sí que había aquí científicos zombies, ¿no? Vivo. Ah, no, pero está muerto. Estoy escuchando a otro. Me da una rabia. Esta es la única cosa que no me gusta de Resident Evil. Disparar algo que no sabes si tienes cerca o no. Aquí tenemos una tarjeta llave. ¿Vas a coger la tarjeta llave del laboratorio? Por supuesto. ¡Buah! ¡Qué tonto eres, tío! ¿Cae sangre? Por supuesto. Vale, este por mucho que se mueva, ahí está. No me digas que aquí solamente he venido por la tarjeta llave. Una máquina de sistema de vacunas. La tapa está abierta. La vacuna base debe ir dentro. Una máquina de síntesis de vacunas. Vale, las vacunas las tengo que hacer aquí. ¿Pero dónde narices están las vacunas? He visto antes esto de aquí. Pero creo... varios productos químicos. ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? No, por aquí no es. Pues por aquí creo que no podemos hacer nada de nada, ¿eh? Pues vámonos. Vámonos. Iremos por el otro sitio, a ver. Bueno, hemos conseguido la tarjeta llave. Con la tarjeta llave ya pienso yo que podremos entrar en un montón de sitios. ¡Hombre! Annette, you killed William. I'll never forgive you for that. Wait. I've just prepared a sample of the G-virus. And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't... won't... What? William... Sí, pero vamos. Está vivo, pero no está vivo. William is still alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry, tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Instrucciones para la síntesis del antígeno del virus G de la G vacuna. Nombre del clave, Diablo. Cualquier ser infectado por el virus G se reproducirá por la impregnación de un embrión dentro de otro ser viviente. Perdón, que mal estoy leyendo. Excepto si es rechazado por el receptor. El embrión sufrirá un proceso gradual de invasión celular, infectando las células del receptor a nivel molecular, ya que vuelve a escribir su ADN. Una vez la metamorfosis esté terminada, el receptor podrá continuar su ciclo de autorreplicación. La duración del proceso variará de un sujeto a otro. En las primeras fases de la invasión celular es posible detener el avance de la metamorfosis con la administración del antígeno vacuna G. El siguiente procedimiento detalla su síntesis. La creación de la vacuna requiere de la vacuna base. Esta se puede conseguir con el activador BAM.
Primero se ajusta el cartucho vacío en el BAM y se activa. Después de unos momentos el proceso estará terminado y la vacuna base de color blanco se introducirá en el cartucho automáticamente. A continuación, cuando se encienda la luz verde de la confirmación, se extrae el cartucho y se avanza al siguiente paso. Una vez la vacuna base esté preparada, se introduce en la máquina de síntesis de vacuna, que está en la sala de experimentación del nivel P4, la que hemos ido ahora. La máquina está totalmente automatizada y solo necesita que el usuario pulse el botón de inicio de secuencia. Bueno, pues básicamente que tenemos que ir. Pero no sé bien dónde tengo que coger la vacuna base. And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her I love her. Sherry. Dile que la quiero. Dile que la quiero. Annette. Annette. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Bueno, gente, pues hemos entrado en el proceso final ya del juego. Básicamente ya se ha puesto la fase de autodestrucción, pero todavía no es el momento en el que iremos a por el final de todo, ¿de acuerdo? O sea, que ya empezáramos con un conteo atrás. Gente, vamos a dejar la partida por ahora. Espero que os haya gustado, espero que haya sido un poco lenta, que me haya perdido unas cuantas veces, no se os haya hecho del todo, por así decirlo, del todo aburrida. Y continuéis porque posiblemente el próximo episodio sea el último episodio de la serie, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, si os ha gustado, darle al like, dejar un comentario para estar al día de todo lo que va pasando por vuestra cabecita. Y nada más que deciros algo, un saludo muy fuerte, muchísimas gracias y adeu. Nos vemos, si no mañana, pasado mañana, ¿de acuerdo? Hasta el momento, sed buenos y buenas.